Lo primero es limpiar la pelusilla, se puede pizcar directamente, eso es lo de menos, la pelusilla abajo. El resto es por comodidad, así que realmente se apura hasta donde uno quiere. ¿Bien? No importa incluso arañar la caña siempre y cuando no se llegue a hacer raso. Pues así, ya está bien, por ejemplo, por un lado. Bien, con esto, de hecho, bueno, podemos apurar más o no, queda igual, pero bueno. Con esto mismo ya se podría guardar. Y no rematar la punta hasta que vayamos a utilizarla. Si podemos tener pues varias en un tubo, sin problemas, sin tener la punta hecha. Que así no se estropeará, por lo tanto. En el momento en que se vaya a utilizar, pues bueno, solamente hay que hacerle un corte en diagonal hacia adelante. ¿Vale? Hace falta que la cuchilla esté bien afilada, eso sí. Cuanto más fina tengamos la punta, pues más fina nos saldrá la letra. Hay que rematarla, que quede un poquito recta la punta. Sí. Ya está. Y para acabar, para que sea ya funcional, como sucede con las plumas estilográficas, que tiene una rajita en la punta, una hendedura, pues lo mismo. Con cuidado no cortarnos los dedos, a ser posible. Ya está. Nada, 3 milímetros a lo mejor, lo de menos. Cuanto más se quiera hacer, pues más juego tendrá la apertura. Apertura, muy completa. Y ya está. Esto mismo, se moja en tinta. Apuramos un poquitín para que no se nos derrame después y nos haga un estropicio. Y ya está, solo se trata de escribir. Se parece más a pintar con un pincel que a escribir con un boli. Según como hayamos hecho el corte en diagonal y como hayamos hecho la hendedura, tendrá una mayor cantidad de tinta dentro o no, y por tanto podremos apurar más letras o menos. Y ya está. Es así de fácil. No tiene más. ¿Bien? Se me olvidaba, eso sí que tenemos que limpiar la pelusilla que hay por dentro de la caña, ¿vale? Entonces eso, pues la podemos empujar para atrás o si tenemos algo más fino, una aguja o algo similar, podemos sacarla sin más. Más que nada porque esa pelusilla después puede absorber la tinta y puede molestar a la hora de escribir.
Además, una tinta, además una pluma, a medida que se va utilizando y se va desgastando, pues basta con volver a hacer otro corte, volver a hacer un plano en la hendedura, y cuando ya te empieza a quedar con poca pluma, pues la tiras y haces otra. Entonces, esto se va tirando, no es de por vida. Si había un exceso de tinta, se habrá quedado por ahí un grumito de arena, solo hay que esperar un poquitín, supla, y ya está. Y ya, no hay, y ya se seca la tinta que había de sobra. Ahí está. Ahora no falta nada. Mira, hijo de tu padre. ¿Está comiendo? ¿Siempre está comiendo? Yo no sé cómo te las apaño. ¿Siempre está comiendo? Sobre todo porque tiene el inquisidor. Tengo una cantidad de sentido del humor con él. Ya no aguanto. Habla de compositores. Thank you.